estén súper, 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 archi, súper, mega, recontra, mega, bien. En el video del día de hoy, como pueden ver aquí abajito en el título, vamos a estar haciendo el tag de las 50 cosas sobre mí. Porque, redoble de tambores, por favor. Ya somos más de 50 mil suscriptores aquí en el canal. Y sí, es por eso que decidí hacer ese tag, porque ya somos más de 50 mil suscriptores. Y pues 50 mil suscriptores, 50 cosas sobre mí, ¿entienden? Así que ya me voy a dejar de tanto bla 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 y comencemos con el video. Me encantan los colores pasteles y últimamente me gusta muchísimo el color amarillo, me pone muy feliz. Soy extremadamente sensible, las cosas me afectan muchísimo, en serio, soy muy chillona. Amo, 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 amo ver series, en serio, esto me encanta hacerlo. Esto quizás le sea un poquito raro, pero me encanta el cereal del gallito con chocomilk. Sabe súper, súper rico. Soy muy feliz estando con mi familia. Tengo muy buena comunicación con mis papás. Aunque esto no significa que no peleemos algunas veces. Nunca me he roto un hueso. Nunca me he picado una abeja. Y lo más triste es que nunca, nunca, nunca he tenido una mascota. Mi libro favorito es The Perks of Being a Wallflower: Las ventajas de ser un marginado. Soy bastante tímida y la verdad muchísimas cosas me dan pena, desearía ser un poquito más extrovertida. Aunque me duerma tarde, es muy raro que no me llegue a despertar temprano porque como que me gusta aprovechar el día. Odio las cucarachas, odio los grillos, me da muchísimo asco y lo peor de todo es que hasta me da miedo matarlos, entonces como que no los puedo matar porque me da miedo y me da asco y ahí están. No me gustan para nada. Soy muy indecisa, batallo mucho para elegir las cosas porque no sé, como que la pienso mucho. Mi Pokémon favorito es Pachirizo y mi juego favorito es Perla. Cuando estaba chiquita me machucaron estos dos dedos con una puerta y se me cayeron las uñas. Claro está que fue un accidente, pero esta uña la tengo chueca. Me encanta hacer reír, me encanta que me hagan reír, me encanta hacer reír, no sé, siento que reír es algo extraordinario. Soy feliz cuando las cosas están organizadas, como que cuando todo está en su lugar, me encanta ver las cosas organizadas, no sé, me entra mucha calma y pues claro está, soy feliz organizándolas. Si a un mensaje no le pongo emojis es 1, estoy enojada o 2, es un mensaje muy serio, es que me gustan muchísimo los emojis. Solamente tengo un hermano pero lo adoro con todo mi corazón. Respecto a lo que son prendas de vestir, me encanta la ropa negra, los básicos y los botines. No me gusta para nada el calor, en serio no me gusta estar sudando, no me gusta sentirme insolada. Yo no soy team calor, soy team frío. Uso lentes desde que estoy en tercero de primaria. Mi banda favorita es 5 Seconds of Summer y mi integrante favorito de esa banda es Luke Hemmings. Pero del otro lado mi boy band favorita es One Direction y mi integrante favorito es Niall Horan. Y mi cantante favorita es Taylor Swift. Soy muy tonta para los mensajes, nunca sé qué escribir, es como de que, oh, ¿y ahora qué digo? De vez en cuando puedo llegar a ser muy enojona. Soy muy dulcera, normalmente cuando estoy haciendo tareas o cuando estoy editando me gusta comer dulces porque me pone feliz y me concentra bastante. No me gustan las ensaladas, para nada, para nada, para nada. Yo soy más como de que team tacos o team espagueti o team pizza, me encantan ese tipo de comidas. O sea, no sé, pero las ensaladas no me gustan. Me gusta ahorrar para ir a conciertos y hasta el momento he ido a 4, a uno de los Jonas, a uno de Justin Bieber, a uno de One Direction y a uno de 5 Seconds of Summer. Cuando estaba en secundaria quería estudiar psicología, luego entré a la prepa y quise estudiar ciencias de la comunicación, pero actualmente estoy estudiando diseño gráfico y me fascina. Me encantaría viajar por todo, por todo, por todo, por todo México, en serio es uno de mis sueños. Cuando tenía un año logré salirme de la cuna. No sé cómo le hice, pero logré hacerlo. No se me da dibujar rostros, en serio que no puedo. He tratado, pero no me sale, no puedo. Entonces es por eso que casi siempre dibujo personas, pero sin cara. Porque no me salen sus caras. Soy muy cariñosa, me gusta dar muchos apapachos, abrazos, expresar mi amor por las personas que quiero. Me he mudado 2 veces de ciudad y la verdad es que me ha costado muchísimo adaptarme. Mis flores favoritas son los girasoles y las bugambillas. El pastel de chocolate con nueces, con betún de chocolate, relleno de chocolate, me fascina y es mi favorito. Me fascina Steven Universe, tanto su animación, su historia, sus personajes, las canciones, todo, 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 todo de Steven Universe me fascina. Y mi gema favorita es Pearl, Perla, y mi fusión favorita es Sardonyx. Mi número favorito es el 7, porque nací el 7 de noviembre. Mi superhéroe favorito de todos los tiempos es Spider-Man. No sé alzar una sola ceja, en serio que no puedo, no puedo. Amo, 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 amo los frappés y mis 3 favoritos son los de mocha, chocolate blanco y los de caramelo. Las fotos de blanco y negro son mis preferidas. Colecciono boletitos del cine
Argentina desde que voy en sexto de primaria. Mi placer culposo es escuchar canciones de Hannah Montana o de High School Musical o de Camp Rock o últimamente de Teen Beach Movie. Me encantan este tipo de canciones así de que de Disney Channel. La Navidad es mi época favorita del año porque está toda mi familia, aparte de que la comida está tan, pero tan rica. Me gusta tener las uñas pintadas de colores metálicos. La manta de fresa es mi refresco favorito, en serio que me encanta, como saben. Tengo 19 años, este año voy a cumplir 20, pero casi todos me dicen que me veo de 15 años, de 14, que me veo súper chiquita, pero no, tengo 19. Los pandas se me hacen tan bellos, tan apapachables, tan bonitos, tan tiernos y son mi animal favorito. En Mario Kart siempre escojo a Baby Daisy. En serio que me encanta ver el cielo, me inspira, me relaja, podría pasar horas viéndolo. No sé, me encanta cómo es que siempre es diferente, los atardeceres, los anocheceres, todo de él me gusta. Y el pilón es que me encanta estar en YouTube y amo con todo mi corazón a mis suscriptores. Y listo, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. También espero que hayan podido aprender un poquito más sobre mí y aquí ahorita en los comentarios díganme 5 cositas curiosas sobre ustedes para igual podernos conocer un poquito más. Ya saben que si les gustó el video le pueden dar manita arriba y que si no se han suscrito al canal le pueden hacer picándole al botoncito que está aquí abajito que dice suscribirse. Y que igual en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. En serio, muchas gracias porque ya somos más de 50,000 suscriptores y eso a mí me pone muy contenta, muy feliz como una lombriz. Ya saben que los quiero muchísimo, que les mando un beso enorme, que nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.